Bienvenidos a la presentación de eh, Francisco Castro, que es profesor en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga. Eh, lo hemos tenido además estos días dando un curso de Envidia Jetson, porque sí. él es embajador de Envidia Jetson precisamente desde el año 2019. Eh, da cursos de despliegue en, de modelos en este tipo de dispositivos. Lo hemos tenido aquí lunes y martes. Y hoy acabará este curso, lo cual le agradecemos también, además de esta charla, por supuesto. Francisco es investigador en concreto en el área de identificación de personas a partir de su forma de caminar, en diseño y utilización de modelos basados en técnicas de deep learning, que es un poco de lo que nos va a hablar hoy en la charla, y en este tipo de modelos en dispositivos embebidos, como puede ser la eh, a pesar de su juventud, tiene numerosas publicaciones y además ha estado investigador, eh, como investigador visitante en el Intria, en, en Grenoble. En el, en el mismo grupo, precisamente que Lorenzo, que es el grupo que lleva... Bueno, yo estaba en el TOT, estaba ah, en el, en el antiguo de Cordelia, sí, sí, sí. que ya no está eh, Cordelia, Cordelia. Sí, ya no está, pero sí. Bueno, pues eh, un placer tenerte aquí y cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, el placer es, es mío, bueno, tanto de Paula como mío, que también está ahí Paula, que ya también daba una parte del curso, porque ya, digamos que es la doctoranda que está haciendo los despliegues, peleándose con todas las JSON, de verdad. Entonces, un placer y gracias por la invitación y a Lorenzo también por, por hacer posible que estuviésemos aquí. Entonces, bueno, como ha dicho Manuel, hoy va a ser simplemente, bueno, la, en la charla vamos a ver una visión de lo que hacemos allí en el Departamento de Arquitectura de Computadores, en concreto en un grupo pequeñito que somos tres profesores y dos doctorando ahora mismo eh, sentados en temas de visión eh, ya sea para vídeo o para imágenes procesamiento básicamente entonces tenemos ahí una serie de líneas que ahora vamos a comentar y para que lleváis una visión y si surge una colaboración o algo una idea pues estupendo eso que lo llevamos entonces básicamente tenemos dos líneas muy concretas por un lado desarrollamos modelos nuevos basados generalmente en deep learning para el reconocimiento de personas a partir de su forma de caminar. No solamente eso, pero digamos que esa es la línea fuerte de, del grupo, ¿vale? Lo que, nos genera, lo que siempre nos centramos en biometría. Y después, ya que tenemos esos modelos, la idea es, bueno, vamos a llevarlo a en un entorno real, algo que se pueda usar. Si llega una empresa o algo, no va a querer ejecutarlo en un clúster de V100. Va a querer que eso se ejecute en algo baratito y que dé tiempo real. Entonces, bueno, nosotros nos centramos en dispositivos de Nvidia, tenemos la JSON Nano. Y algo más potente, la Xavier GX, que ahora han sacado una versión nueva, ORIN, pero todavía no hemos conseguido una, ¿vale? Yo creo que se, se podía comprar ahora a principios de año. Entonces, bueno, esas son las dos líneas. Primero vamos a comenzar con el, con el diseño de modelo y después comentaremos algo de, de la optimización y de lo que estamos trabajando ahí, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es ¿qué es el GATE? Recognition, bueno, la identificación de personas a partir de su forma de caminar. ¿Y por qué lo usamos? Pues bueno, básicamente lo que ya he comentado, identificamos personas cuando andan delante de una cámara. Y la idea es, bueno, esto tiene una serie de beneficios que no tienen, por ejemplo, el fingerprint, es decir, la huella dactilar o la cara. ¿Por qué? Por un lado, podemos hacerlo a cierta distancia. No necesitamos que un usuario vaya y coloque la mano o mire una cámara para el iris. Es decir, esto ponemos una cámara aquí en esta sala y podríamos hacerlo. Y segundo, por ejemplo, el face recognition, si usa un pasamontaña o algo así, ocluye la cara y ya no funciona. Sin embargo, en el gate, en la forma de caminar, eh, la vestimenta puede ser un poco libre. Obviamente, si usa abrigos largos, hay muchas oclusiones y hay que manejarla, pero aún no así es bastante robusto, como veremos después en resultados. Entonces, eso nos proporciona una características y beneficios que, bueno, pues como que nos empujan a usar este tipo de modal de biometría, ¿vale? Entonces, de forma general, nosotros lo que hemos hecho siempre ha sido, tenemos una secuencia de frame, porque esto siempre es en vídeo, lo pasamos por una CNN o por otro tipo de modelo, sacamos una firma del paso, un descriptor que nos describe el movimiento de la persona y ya clasificamos eso para sacar la identidad. Ese es nuestro pipeline, digamos, de muy alto nivel. Después ya lo hemos ido resolviendo de distintas formas, como veremos ahora. Entonces, otra cosa que queríamos hacer es alejarnos del enfoque tradicional, porque el enfoque tradicional lo que hacía eran, o bien usar la pose, ya sea 2D o 3D, el esqueleto, como vemos en la primera imagen, o, más común aún, usar la silueta. Si os dais cuenta, la imagen central ¿vale? se ve la forma del sujeto, pero no hay mucho detalle. ¿vale? Ahí está todo, una silueta binaria, no aporta mucho. Y la siguiente, que es el Gate Energy Image, básicamente es coger la silueta, centrarla y calcular la media. De tal forma que, si veis, las piernas tienen, describen el desplazamiento a lo largo de una secuencia de frames. ¿vale? Por eso están borrosas. Eso es el enfoque tradicional. Sin embargo, nosotros queríamos usar algo más rico, más robusto, que nos diese más información acerca del sujeto. Entonces, todo esto es lo que hemos ido usando a lo largo de los últimos cinco años aproximadamente. Principalmente ha sido siempre flujo óptico, porque además de tener una información visual de más o menos la forma del sujeto, teníamos información del movimiento a lo largo de los frames. Calculamos el flujo óptico entre los frames consecutivos, tenemos una serie de vectores que nos describen cómo se mueven esos píxeles. Además, tenemos también, en lugar de usar la pose, el esqueleto tal cual con los joints, bueno, podamos usar los heatmaps, que no deja de ser el área donde los predictores nos dicen que están esas coordenadas 2D de los distintos joints, pero con su probabilidad. De tal forma que sale aquí una manchita, que si os dais cuenta, eh, no sé si se ve el puntero, creo que no. Sí, se ve, sí. Entonces, esto que sería una rodilla, veis que sale una mancha muy grande porque en el centro estaría la probabilidad más alta y sería la coordenada 2D que nos daría el, el, el estimador de la pose, pero además nosotros tenemos más información que nos puede servir a la hora de, para un mismo sujeto de distintas secuencias o distintos frames que se repite el paso, tener una serie de información y un ruido que nos hace el modelo más robusto, de tal forma que no tiene un overfitting a una posición concreta. Esto es mucho más robusto eh, que usar una pose tal cual estimada perfectamente. ¿vale? Este sería el paso de antes. Después, por otro lado, tenemos los mapas de profundidad, que con el uso de la Kinect eh, vamos, se puso de moda hace unos años y había mucha base de datos que incorporaban tanto RGB como mapa de profundidad, porque se sacaba todo a la vez. Era prácticamente gratis, simplemente almacenarlo. Por supuesto, tenemos los píxeles, eh, digamos, en row, sin tratar, ya sea RGB con escala de grises. Al final es lo mismo. Aquí lo que tenemos es información de textura también, puesto que se ve en esta imagen, quizás no. Pero se ve, como viste, el sujeto, se ve rasgo de la cara. O sea, hay más información. Esto se sí verá que es un problema de cara a la privacidad. Entonces, las tendencias actuales es no usar RGB o si se usa, se pixela la cara. O sea, se emborrona. Estilo como las matrículas en Google Maps y las caras, pues esa es la tendencia actual. Y ya están saliendo más bases de datos que permiten el uso de RGB. Porque en RGB prácticamente hay dos bases de datos y ya está. Entonces se limita mucho. Y por último tenemos la pose densa no deja de ser la misma pose sobre la que se reconstruye la silueta y además se le colorea las distintas partes. Esto es un método que se llama dense pose y te proporciona esto. Esto ya es una información mucho más rica que mezcla por un lado la forma, el shape del sujeto y las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Y está proporciona una información mucho más rica. Y por último, he puesto aquí abajo porque ya no había mucho más sitio, sensores inerciales, ¿vale? Acelerómetros, giroscopios, ya sean móviles o sensores eh, digamos que se colocan en el cuerpo pues eso también lo hemos manejado que al final son secuencias temporales de una dimensión con los 3x y z y eso también lo hemos usado vale entonces hemos usado muchos tipos de datos y nos hemos alejado de la tendencia común que era silueta y ya está vale entonces el primer modelo básico que, pro que proponemos simplemente era coger los flujos de, de frame de aquí de la izquierda el vídeo Calculamos el flujo óptico, la componente X e Y, como son vectores. Hacemos un stack y lo entregamos con una CN. O sea, este fue el primer trabajo. Y aquí, si os dais cuenta, he puesto multitask, pero bueno, eso lo comentaré después. La idea era coge el flujo óptico y que me identifica el sujeto. Y aquí tenemos una publicación. Este es muy simple, no había nada. Era cuando se puso de moda la CNN. Vamos a probarlo en nuestros datos y funcionaba muy bien. vale Esa es la versión inicial. Y ya aquí fuimos complicándolo y añadiéndole cosas interesantes que queríamos para mejorar y para proporcionar más datos a partir de una misma entrada. Aquí es donde viene el multitask. La idea era, bueno, si nuestra base de datos pública, además de la información del sujeto, es decir, este Juan o Pepi o quien sea, tengo su edad o un rango de edad, su género y si lleva un tipo de abrigo, pues vamos a intentar que el modelo también nos dé esa salida, porque además eso le permite al modelo tener más información de salida y entrenar mejores características, que describan más cosas del sujeto y al final se diferencian mejor unos de otros. Esa es nuestra motivación y lo planteamos así. Simplemente a partir de una descripción común como entrada del flujo óptico, proponíamos diferentes tareas de salida. Si era clasificación, pues poníamos un clasificador. Si era regresión para la edad, poníamos un regresor. Es decir, todo salía a la vez, a partir de una misma entrada. De esa forma, además, comprobamos que los resultados mejoraban. Es decir, el hecho de añadir nuevas modalidades hace que el discriminador tenga más información y prediga mejor la identidad. Aquí tenéis simplemente, no voy a entrar mucho en, en números, pero si dais cuenta, el azul, la barrita azul sería usando solamente identidad. Y a medida que vamos añadiendo modalidades, ya sea eh, el género o la edad. O un, una verificación, de tal forma que pasamos dos muestras del mismo sujeto y la idea es que nos diga si es el mismo o no, pues vais que esto mejoraba. No comento mucho detalle en de la base de datos, simplemente es. En la base de datos de Key Recognition, lo normal es que tengamos un paso normal, es decir, vamos caminando sin nada, después tengamos muestras llevando una mochila o cargando con un bolso, algún tipo de algo que vayamos cargando, ¿vale? Y después llevando abrigo largo, bueno, un poco libre, ¿vale? Pero llevando abrigo, digamos. De esa forma tenemos distintos tipos de pasos y vemos cómo de robusto es nuestro modelo frente a cambios visuales. Además, por supuesto, de distintas cámaras, distintos puntos de vista y demás. ¿Vale? Pues eso es como la base de datos de Gate, pero tampoco quería extenderme mucho en eso porque al final no es nuestro trabajo. Después, si tenemos múltiples modalidades, vamos a intentar aprovecharlas, ¿no? Porque la gente simplemente se centra en silueta y ya está. Sin embargo, cuando aparecen sobre todo la Kinect porque era lo más común, lo más barato que había eran 100 euros si no recuerdo mal o pues se ponía uno en medio y se ponía a grabar todo la vez todas las modalidades entonces de un tirón sacábamos flujo o sea perdón sacábamos los mapas de profundidad 2D después teníamos los píxeles el RGB o gris nos daba igual y el audio aunque el audio es verdad que no se usa mucho porque además está grabado en un pasillo hay reverberación, no era un, un audio de calidad, al menos esta base de datos que es la única que proporciona audio, así que no lo usamos, simplemente la información visual. Y la idea era, bueno, con el multitask, si tenemos muchas cosas, vamos a intentar aprovecharlas y que nos funcione mejor el método. Entonces, en nuestro caso, usábamos imágenes en escala de grises, simplemente por ahorrarnos una, dos modalidades, o sea, dos canales, ahorrar un poquito de memoria, porque en aquellos tiempos usábamos GPU muy pequeña y vamos justito de memoria. Pues dijimos, bueno, un canal en escala de grises y ya está, y no era suficiente. De hecho, hicimos pruebas con el RGB y no había una diferencia significativa en el accuracy. Y después, los mapas de flujo óptico y los mapas de profundidad. Aquí, cada modalidad tiene una rama independiente que se entrena solamente viendo su modalidad concreta y después, en algún punto, se fusionan esas características. Ya sea al final del todo, a nivel de probabilidades. O sea, antes de generar las probabilidades, haciendo una función de características. O sea, ahí probamos varios, varias formas de fusión. Y al final del todo, la idea era, bueno, yo tengo la, la persona 2, la 3, identificarlo, ¿vale? Método de fusión que probamos. Lo llamado late fusion o fusión tardía. Aquí es combinar las probabilidades que nos salían de un softmax usando distintas operaciones matemáticas, ya sea el producto, la suma pesada, etcétera, etcétera. Esto funciona bastante bien siempre y cuando las distintas modalidades eh, aporten probabilidades buenas. Es decir, si hay una modalidad que funciona muy mal, va a lastrar a las demás. Sin embargo, en el diffusion, la idea es, tengo tres ramas que, si os dais cuenta aquí en el dibujito, proporcionan una salida, cada una de distintas características. Concatenamos y añadimos un par de capas densas, bueno, trae en este caso para que esa información se combine. La red misma aprende a combinar información de distintas modalidades. A la vez que aprovecha, por un lado, por ejemplo, el flujo óptico, cómo se describe el movimiento, de los píxeles, algo de textura, y de los mapas de profundidad, pues, cómo de cerca, o, por ejemplo, la profundidad del cuerpo, o cómo la anchura de hombros, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya tiene informaciones diferentes que se complementan una a otra. Esa era nuestra idea. Y aquí tengo una tablita básica, ¿vale? Donde por un lado entrenamos de forma individual cada modalidad, ¿vale? Vemos aquí su accuracy. Y aquí tenemos dos eh, operaciones de late fusion, es decir, sacamos las probabilidades y las combinamos. Entonces aquí lo que se ve es que si las dos modalidades son buenas, el late fusion mejora. El problema es cuando, cuando combinamos, por ejemplo, la profundidad, que es la menos robusta, es decir, se mejora la profundidad, pero empeora la otra, la característica más potente. Entonces, eso no es lo que queríamos. Así que planteamos un Elifusion. Vamos a tener todo de esa forma, se complementan entre ellas y que la red aprenda lo mejor posible. Y si os dais cuenta, cuando combinamos toda la información, sale mejor resultado, mejorando las modalidades individuales y al resto de fusiones. Esa es la idea. Y siempre que hemos aplicado esto a distintos ámbitos, cuanto más información tengamos, ya sea a nivel de etiqueta o a nivel de entrada suele mejorar porque al final la red tiene datos más ricos que es lo que nos interesa a todos vale tenemos múltiples modalidades nuestro modelo funciona muy bien pero qué pasa si ahora el sensor falla el de la estimación de la profundidad o el flujo óptico por lo que sea lo calculamos pero no llega a tiempo real mientras que el RGB sí lo tenemos a tiempo real eso en una CNN normal pues fallaría porque ya espera la misma, o sea, espera, las dos entradas a la vez 2, 3 o N y si una falla, pues al final lo que hacemos es para que siga ejecutándose, le metemos ruido o písele a cero o lo que sea algo que no ha visto nunca y que obviamente va a penalizar el rendimiento de esa red, ¿vale? entonces nuestra idea era vale, si una modalidad, por lo que sea no nos llega, no es buena está corrupta o no es usable vamos a decirle a la red Oye, esta modalidad no nos vale, sigue ejecutándote, pero con los datos que sí son útiles. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Nosotros lo planteamos como un multimodal normal, ¿vale? O sonará, es decir, aquí tenemos las tres ramas para cada modalidad, una serie de capas comunes que aprenden a funcionar información, pero tenemos aquí un gate, una puerta y una operación de merge. ¿Vale? De tal forma que al gate le decimos, oye, si este es flujo óptico lo usas o no, una puerta binaria, sí o no. A efectos prácticos, esto es un en producto entre 1 y 0, ¿vale? Y aquí en el merge lo que hacemos es si esta, por ejemplo, esta modalidad no se usa, aquí vamos a tener todo cero, aquí vamos a tener los datos reales, o sea, las, las asignaturas que han sacado cada modalidad, y las vamos a combinar. con Una operación que ahora veremos. Y esto tiene que seguir hacia adelante y sacar el mejor resultado posible. Obviamente el resultado va a bajar, la cura sí va a bajar, pero no se vaya a hacer. Como en el caso de usando un modelo multimodal que no sea robusto frente a modalidades perdidas, digamos. ¿Vale? Entonces, primero, ¿cómo hacemos esto? Por un lado, voy a ponerlo aquí antes. Esto se entrena siempre con cross-entropy, para la clasificación, el loss general de clasificación, y con triple loss. No sé si lo conocéis, pero básicamente esto hace un. Un tipo de clustering, de tal forma que muestras de la misma clase tienen que estar muy juntas a nivel de características y muestras de distintas clases tienen que estar muy separadas. ¿Vale? De esa forma estamos generando como una especie de cluster a nivel de características. ¿Vale? La idea es entonces alimentar nuestra red durante el entrenamiento con muestras que sirvan para el triple loss y que además se pierdan características. De esa forma, ella va aprendiendo a manejar. Características perdidas a nivel de entrenamiento. ¿Vale? De tal forma que aquí cada rectangulito de un color sería un sujeto y dentro tenemos tres modalidades diferentes. Sería un círculo, un cuadradito y un rombo. Y si el, el, el elemento interno está en blanco, quiere decir que esa modalidad se ha perdido durante esa muestra. Entonces, si os dais cuenta, aquí lo que hacemos es montar diferentes muestras, diferentes combinaciones para que la red empiece a entrenar y vea cómo manejar la información cuando se pierde. ¿Vale? Es como una especie de augmentation. Ella misma va perdiendo modalidades y va viendo cómo adaptarse para cuando eso le pase a nivel de test. Después, la operación para combinarlo, simplemente nos entran los vectores de característica y calculamos el máximo. ¿Vale? En valor absoluto y mantenemos el signo. Por eso bueno, si hemos puesto un arc max ¿Vale? O sea, si nos llega un menos 10 y un 0, nos quedamos con el menos 10, no con el 0. De esa forma, cogemos elementos, digamos, con mayor peso, mayor información. Por si no, quedaríamos con muchos ceros y eso no aporta nada durante el entrenamiento entonces cuando entrenamos lo que hacemos es alimentar todas las combinaciones posibles vamos quitando una quitamos la por ejemplo aquí quitamos el gray el optical flow el death después quitamos dos así generamos todas las posibles combinaciones de tal forma que la red aprende a adaptarse para todos los posibles casos que después le vengan en test algo bastante intuitivo vale algo de visualización lo primero que queríamos ver es si eso realmente servía para algo. ¿no? Si, vale. Realmente después es robusto y aparte, como aquí manejamos varias cámaras, ¿qué pasa? Por un lado teníamos que si representamos aquí los diferentes puntos de vista, ¿vale? estas son las cámaras, simplemente en grado, sobre un plano, haremos 0, 18, van de 18 a 18, hasta 180. Es decir, vista frontal, vista de espalda y vamos girando el ángulo. Lo que vemos es que aquí no hay clúster claro de cámaras. Es decir, aquí está todo muy entremezclado. De tal forma que los escritores son robustos frente a múltiples puntos de vista. Es decir, para la cámara cero no hay un clúster aquí claro donde todo el color sea azul. Aquí está todo entremezclado. Y además, de forma secundaria, vimos que la propia red aprendía a diferenciar entre géneros. Es decir, es verdad que está muy desbalanceado, pero aquí las mujeres que están representadas en un naranjita amarillento, digamos, pues están muy cercanas. Y lo que hay verde son nombres. Entonces, de forma secundaria aprendió a representar la información y a separarla así, sin decirle a nosotros nada de multitask, sin darle etiqueta de género, nada. Ella sola aprendió. Y en cuanto a resultados, vale, la tabla izquierda tenemos para una base de datos, lo mismo, tenemos las tres modalidades entrenadas de forma independiente, tenemos las tres modalidades entrenadas de forma conjunta, sin missing, vale, y esto es un estudio de ablación. Después tenemos el late fusion, es eh, sí, decir, estas tres ramas independientes se combinan a nivel de probabilidades, aquí usando simplemente la media pesada de la softmax. Y por último, tenemos nuestro modelo UGateNet, que era nuestro nombre, que ahí se ha entrenado ya con, eh, de forma que sea robusto frente a, a pérdidas de, de modalidad. Si os dais cuenta, el primero es que mejora a las modalidades individuales, pero sin embargo no llega a al late fusion, que en este caso, curiosamente, era el que iba mejor. Sin embargo, el late fusion no es robusto frente a pérdida, porque, bueno, tú combinas probabilidades ahí, pero sale peor. ¿Vale? Y aquí tenemos una ablación de lo que pasa en los resultados cuando perdemos una serie de características, ¿vale?, de modalidades. Entonces, por un lado, si usamos DEF y perdemos el flujo óptico y el gris, vemos que el resultado baja, es sí, decir, es más bajo que cuando usamos todo, pero no llega a cero. El flujo óptico, curiosamente aquí, es el que más penaliza, es el que más baja, pero al final cuando tenemos todo disponible, pues es el mejor resultado, ¿vale? Y aquí curiosamente lo que decía, el flujo óptico, usarlo o no usarlo, no vale, o sea, no, no, aporta nada. Simple, cuando tengamos gris y profundidad, era el comportamiento que tenía la red y se entrenó solo. O sea, no podíamos tampoco, eh, no penalizábamos ningún, ninguna modalidad, ni pensábamos nada, pero ella sola llegó a esa conclusión. Entonces, hemos tenido un modelo multimodal, pero que si se pierde una modalidad, al menos no se va a hacer. Y que si tiene toda la información disponible, se comporta muy bien. Ese era nuestro objetivo. De forma que esto en un entorno real, si se pierde un sensor, pues bueno, el modelo sigue funcionando. Y ahora, eh, la idea era, bueno, es que el flujo óptico es costoso en cómputo. Al final, eso, a partir del RGB hay que calcularlo. Es verdad que hoy en día existe mucho algoritmo en tiempo real, CNN y demás. Pero hay que calcularlo. La idea era: bueno, sabemos que el flujo óptico nos proporciona información del movimiento. ¿Podemos hacer que una red que se reciba RGB o escala de grises, da igual una u otra, intente simular el comportamiento de una red entrenada con flujo óptico y que además aproveche esa información de textura? Ese era otro objetivo. Es decir, simular una red que recibe flujo óptico, pero recibiendo RGB. ¿Vale? De alguna forma queríamos imitar el flujo óptico a partir de RGB, pero centrándonos en, en la identificación de personas. No queríamos que dos frames nos calculase el flujo óptico, eso no nos valía para nada. Queríamos que dos frames alimentados en conjunto, dos n frames, nos da igual, sea bueno para identificar a la persona mientras camina. Entonces, por un lado, el flujo óptico, como he comentado, representa la información del movimiento, es robusto frente a cambio en la ropa incluso de vista, porque como nos centramos en el movimiento nos da igual el punto de vista. Y, pero el problema es que computacionalmente eh, caro de calcular, ¿vale? Hay algoritmos rápidos, pero hay que hacerlo. El flujo en el RGB no llega por la cámara y lo usamos directamente. Sin embargo, el gris o los flujos o los mapas en el RGB por un lado tienen la representación más rica, porque se ve todo el sujeto, se ve la cara, la verdad Es verdad que tiene problema de la privacidad. Son virtualmente gratis de calcular, porque no tenemos que hacerle nada, con mucho escalarlo para adecuarlo al tamaño de entrada de la red. Y por contra se ven afectados por los cambios visuales, es decir, cambio de ropa, cambio de punto de vista. Entonces, la idea era, bueno, vamos a intentar combinar las dos cosas y sacar lo mejor de cada una. Entonces, planteamos un esquema eh, Maestro Estudiante, ¿vale? Un Master Student que se usa simplemente para, por ejemplo, compresión de redes, pero en nuestro caso lo usamos para que la red maestra, entrenada con flujo óptico, nos proporcionase una descriptora del paso que una red estudiante, entrenada en este caso con eh, píxeles en, en escala de grises, imitase. Por supuesto, aquí tenemos dos funciones de los, una que intenta imitar el comportamiento de una a otra y aquí tenemos una cross entropy De esa forma, aprovechamos la información que nos proporcionan los píxeles a la vez que intentamos imitar el comportamiento de la red. Entrenada con flujo óptico. Entonces, nos ahorramos por un lado el cálculo del flujo óptico y nos beneficiamos de las dos modalidades al mismo tiempo. Entonces, lo mismo, una visualización. La idea era: vamos a ver si realmente el estudiante aprende a imitar a la red maestra. Entonces, aunque aquí no se vea, la estudiante la representamos con triangulitos y la maestra con círculos. Y cada color es un sujeto diferente. Entonces aquí lo que vemos claramente es que todo está junto. No diferenciamos triángulo de círculo. Es decir, la red está aprendiendo a imitar perfectamente el flujo óptico. Eso por ahí. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, y eso realmente después, si lo entrenamos desde cero, con el gris, ¿funciona o sale diferente? Pues entonces aquí hacemos lo mismo. Entrenando desde cero, from scratch, tenemos círculo y la red estudiante con triángulo. Y aquí sí vemos que hay muchas diferencias. De tal forma que estamos viendo que se están mezclando las modalidades. Es decir, si una red entrenada de cero se genera círculos para la clase 7, que están muy dispersos de la clase 7 para la estudiante, es que no hemos beneficiado de la información conjunta de las dos. ¿Vale? Pero sin embargo son características muy similares entre el maestro y el esclavo. Y en cuanto a resultados, pues curiosamente, bueno, o era lo que esperábamos, el estudiante mejora al maestro porque tiene más características. Es verdad que en algunas modalidades como en este caso el abrigo baja un poquito pero bueno, son detalles de entrenamiento que después en media sí sale mejor. Pero siempre, la estudiante aquí tenemos dos versiones, simplemente una con más capas y con menos, lo típico que hacemos siempre intentar ver hasta dónde llegamos mejoran los resultados de la red maestra usando flujo óptico. Y hemos visto que además la imita muy bien y que es mejor que entrenar con gris directamente porque combina la información. Y ahora ya, cambiando de información, de modalidad, vamos a usar información inercial, ¿vale? Sensores de acelerómetro y giroscopio. ¿Por qué? Porque estos son muy baratos, los tenemos hoy en día en todos los dispositivos que usamos, ya sea en móviles, en los smartwatches, los relojes inteligentes, o bueno, siempre hay trajes de estos que vienen un montón de sensores que te los pones y para algo sintético también nos vale, ¿no? Pero bueno, la idea era eso, algo muy barato que está en el día a día, intenta aprovecharlo. Y como había base de datos, pues bueno, lo aprovechamos. Y aquí lo que hacemos es, como ya sabíamos que el multimodal y el multitask funcionaba muy bien, pues planteamos una que combinaba todo, pero con, con sensores inerciales. Por un lado teníamos los acelerómetros y por el otro el giroscopio. Entonces teníamos, planteamos una rama para cada uno, después concatenamos las características y una rama común, que aprendía a fusionarla. Y a la salida, como la base de datos nos daban toda esta información, pues intentamos aprovecharla. Porque ya vimos que el, con el flujo óptico el hecho de tener múltiples tareas nos ayudaba a identificar mejor los sujetos. Pues entonces aquí también quisimos hacer eso. ¿vale? Y en cuanto a resultados, pues aquí curiosamente el multitask baja un poquito. Obviamente aquí tenemos el single task con las distintas modalidades. Cuando metemos multitask, aquí vemos que los resultados empeoran, ¿vale? Esto es el equal error rate, es decir, cuanto más alto peor y el aus eh, el área bajo de la curva aquí cuanto más alto mejor vale no son diferencias muy significativas pero va un poquito peor el multitask. aquí creemos que metía algo de ruido o que quizá incluso la etiqueta lo estuviese muy fina porque el tema de la edad era por rangos quizá algún rango no lo habían hecho bien había rangos muy desbalanceados entonces no era un entrenamiento fácil para que mejorase eh, la métrica sin embargo la expulsión sí la expulsión es la que mejor resultado nos da y obviamente por lo de antes. Y cuanto más datos tengas a la entrada, independientemente de la etiqueta, va a mejorar tu resultado. Y eso en cuanto a acción. Y en cuanto a resultados, bueno, pues aquí tenemos, sacábamos lo mejor, pero un amplio margen, ¿vale? Es verdad que aquí el tema de inerciales no está muy explotado en el reconocimiento del paso. No hay mucha base de datos, creo que hay dos o tres. Aquí he puesto una tabla por no poner más números, pero pasa lo mismo. Mejorábamos. Y bueno, nadie ha hecho multitask. En cuanto a age y gender, pues bueno, teníamos 96,1 y 97,7 de acuracia, que es bastante bueno. Éramos, iba bastante bien la red para identificar las diferentes cosas de los sujetos. Y ahora ya, lo que estamos trabajando ahora, esto todavía no está publicado, pero era bueno otra modalidad más. Al final esto es intentar mejorar siempre lo mismo usando distintas modalidades. ¿Por qué? Porque no todas las bases de datos o no todas las situaciones proporcionan la misma información. Entonces queremos proponer modelos. Que sirvan en multitud de ámbitos. Por un lado, como siempre, queremos alejarnos lo que hace la gente. O sea, los, el estado del arte generalmente siempre usa poses, 2D o 3D, da igual, cogen pues alfa pose, bit pose, el, el estimador de pose que sea, lo genera, lo visualiza, y ya sea usando directamente los vectores de coordenadas o un tipo de visualización como esta, entrenar en un modelo y para adelante. En nuestro caso queríamos ver si el hecho de usar los heatmaps, como he explicado antes, es sí. La nueva probabilidad para un join concreto era más robusto que usar la representación aquí con ya el join perfectamente calculado, con el regresor. Eso vemos que sí, que mejoraba, ahora veremos el resultado. Y además queríamos ver una representación alternativa, es decir, el Dense Pose, una pose densa. Porque ya que todo el mundo usa silueta, pero vemos que no proporciona mucha información, vamos a calcular una silueta con algo más de información sobre el sujeto, en este caso, las distintas partes del cuerpo. Te dais cuenta aquí, es verdad que hay mezcla, porque esto no es perfecto y aparte influye la ropa, pero más o menos el antebrazo, después los brazos, la cabeza, tiene un color. ¿vale? Entonces, eso se le alimenta a la red y a ver qué pasa. Esa era nuestro, nuestra idea. Entonces, por un lado, como nuestra idea era plantear eh, modalidades alternativas o representación alternativa a lo que hace todo el mundo, cogimos el mejor estado del arte que hay para silueta, ¿vale? porque era el, digamos, el estándar de facto en reconocimiento del paso, cogimos el mejor, el mejor modelo que había y le metimos nuestros hitmap o nuestra pose densa. Pero además vimos que usando una representación jerárquica, de tal forma que cortábamos distintas partes del cuerpo y se la metíamos como canal independiente, aquello mejoraba. ¿Por qué? Porque en un canal es capaz de ver un brazo, aquí hay otro. Aquí hay una pierna, aquí hay otra, y después, para complementar todo, metíamos la visión global, ¿vale? Para que no se digamos que no pierda la, la relación entre distintas partes del cuerpo. Y eso vimos que, que mejoraba. Entonces, aquí tengo una serie de resultados. Esto está en segunda revisión. Esperemos que salga bien. Pero bueno, vemos que para una base de datos éramos muy, muy robustos, prácticamente a la perfección, usando, en este caso, la pose densa, obviamente, pero es que usando los heatmaps, una información mucho menos más rica, porque o sea, al final son nueve puntos con unas probabilidades. Mejorábamos el estado del arte usando flujo óptico, que era nuestro anterior peripe, ¿vale? Pero éramos capaces de mejorarlo un 1,9 usando una representación muy esparsa, es muy dispersa, ¿vale? Porque el flujo óptico es un mapa continuo donde tenemos información en todos los píxeles. Aquí no, aquí hay mucho, mucho fondo a negro y solamente puntitos concretos en el espacio. Pero vimos que la, las redes que proponemos son capaces de aprender. Y va muy, muy bien. Es decir, eh, hay escenarios en los que sale un 100% de, de efectividad. Entonces, esta representación, que no se ha usado nunca, ayuda y es una propuesta nueva que, bueno, es cierto que, por ejemplo, la base de datos que proporcionan pose nunca proporcionan logismas, pero nuestra idea es intentar cambiar eso, ¿vale? Vamos a intentar proporcionar algo más rico al usuario y que realmente eh, mejore el estado del arte y permita aprender mejor el modelo. Porque al final, con la silueta, a modo de, de detalle, Aquí todo se basa en hacer cortas de la silueta y genera un montón de características. Un montón, estoy diciendo, 30.000 características. Y eso se clasifica. Eso a nosotros no nos gusta. Queremos tener una representación algo más rica, pero generar un modelo que después sea usable y que se pueda desplegar en un dispositivo envivido. No que necesite una GeForce 3090 para poder ejecutarse, porque genera tanta datos en memoria que es inviable desplegarlo en un JSON nano que tiene 4 GB de RAM, por ejemplo. ¿vale? Entonces siempre intentamos... Proponer modelos, pero que sean usables después en la realidad, en el mundo real. En este caso usando pose Y ahora, bueno, esto era el núcleo, digamos, de reconocimiento del paso, pero también hay muchas otras cosas. Eh, por un lado, eh, el aprendizaje incremental, cuando yo hice la estancia en INRIA, que aquí la idea era eh, aprendizaje incremental de clase, en un clasificador. Es decir, vamos llevándolo a identificación de sujetos. Por ejemplo, aquí, en sitio, al principio a lo mejor había 10 personas, pero después... Se contratan nuevos becarios y hay otros días nuevos. Y la idea es: vale, tengo estos datos de los nuevos sujetos, pero no quiero reentrenar todo de cero, porque a lo mejor me tarda dos semanas en entrenar. ¿Puedo hacer un entrenamiento más suave en cuanto a tiempo, pero añadir los nuevos sujetos y no perder a curas y de los anteriores? Esa es la idea. Tengo nuevas clases de entrada, tengo un modelo anterior, voy a aplicar un aprendizaje incremental para obtener el nuevo modelo. Y los requerimientos son: vamos a entrenar más rápido que de cero y usando menos información anterior, ¿vale? Porque al final, si aquí hay 200 personas, nuestra base de datos ocupa un montón de datos, o sea, un montón de espacio en disco, ¿vale? Entonces, vamos a guardar una muestra muy característica de los sujetos que nos sirvan para reforzar ese conocimiento anterior, ¿vale? Este era el objetivo. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, teníamos un filter extractor, que realmente aquí era una de 50 ¿vale? Que era lo que usaba todo el mundo. Entonces, esto se mantiene. Para que no nos digan que es porque usamos un modelo más complejo, el la curva sí que incremente. Y después se va añadiendo las clases nuevas, ¿vale? Esto es el esquema general. De tal forma que las clases anteriores, en este caso los cubitos grises, se le conectan a la función de los que intenta mantener su comportamiento. Es decir, el conocimiento anterior intentamos mantenerlo. Pero a la vez tenemos una clase nueva, un cubito verde, de los que queremos aprender nueva información. Es decir, al final aquí esto es una competición. Quiero mantener el comportamiento anterior para los sujetos anteriores, pero quiero ser capaz de identificar a los nuevos. Ese sujeto, o sea, cualquier clase, ¿vale? Este es el esquema general, esta es la idea. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por un lado, la función de los es una combinación de una cross-entropy que aprende las clases nuevas y de una función de destilación, en este caso usamos la, la función de Hinton, que se usa para compresión de redes. De tal forma que comprimimos, o sea, la idea es, el comportamiento de las clases anteriores se intenta mantener mientras aprendemos las nuevas. Entonces, tenemos un conjunto de etiquetas que son las nuevas clases y una etiqueta, una etiqueta anterior que son los vectores de características sacados en las capas estas. Entonces, durante el entrenamiento mantenemos ese comportamiento y aprendemos lo nuevo. Y las funciones de los compiten. ¿Vale? En este caso, F sería el número de, de le, de cajitas que tenemos aquí, porque al final esto nos llega de día en día, de 20 en 20, de lo que sea. Y aquí tenemos, digamos, una visión general de cómo funciona esto. Tenemos una memoria auxiliar, ¿vale? Donde guardamos los elementos más representativos de las clases anteriores. Tenemos las nuevas muestras, que si veis son mucho más frecuentes que lo que tenemos en memoria. Entonces, un entrenamiento de balanceado, ¿vale? A favor de las clases nuevas. Después, había que aplicar muchísimo data eso, Esto queríamos re, o sea, representarlo aquí claramente porque es uno de los mayores problemas de incremental, el desbalanceo de las clases. ¿Vale? Después teníamos un proceso de entrenamiento y nosotros para aliviar ese proceso tan desbalanceado, hicimos un fine tuning ya balanceado. De tal forma que en memoria y en las nuevas muestras teníamos el mismo número de muestras por clase. Ese último fine tuning nos daba el puntito de mejora para... Eh, mejora la accuracy, sí, ¿vale? Incremental. Y por último, ya que hemos tenido las nuevas clases, seleccionamos de nuevo las muestras más representativas de esas clases para almacenarlas en nuestra memoria. Esa es la idea general. En cuanto a resultados, pues, éramos en ese, en ese tiempo era el mejor del estado de arte. Ahora seguimos siendo bastante buenos. Estamos en el cuarto, esto es de 2018. Y esto es CIFAR 100, ¿vale? Aquí la idea es tenemos 100 clases diferentes y nos llegan, en este caso, de dos en dos. ¿Vale? parejas de clases que hay que aprender en cada paso. Entonces, si os dais cuenta, es verdad que la curva sí baja porque cada vez hay más clases, pero, con respecto a los otros métodos, son mucho mejores. ¿Vale? Y aquí tenemos el upper bound que sería ha entrenando todo de cero. En torno a un 69,9. Creo que era para aprender 50, si no recuerdo mal que era la que usábamos. Y además, esto lo probamos también en IMISNet, ¿Vale? Aquí tenemos 100 clases y aquí va de 10 en 10. Uy, perdón, esto es CIFAR 100 y lo tengo después pero en este caso incrementamos de 5 en 5. Y lo mismo, ¿vale? Comportamiento al similar y seguimos siendo por arriba. Éramos los mejores de ese tiempo. Y para ImishNet igual. Obviamente aquí los resultados son mucho mejores porque el incremento te da más información. Es decir, Misnet tiene, eh, no recuerdo el mismo número de muestras, pero muchas más que Cifar y mucho más grande. Entonces es normal que llegamos a una cura así mayor. Pero aún así el comportamiento sigue siendo igual y quedamos por encima del estado del arte en aquella época. ¿Vale? Después, otro enfoque diferente, que esto estamos llevando también a la JSON, es el Weekly supervised Detection. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, vale, tenemos un montón de bases de datos, que tiene un montón de etiquetas, pero eso es costoso en tiempo y en recursos. O sea, porque al final, lo normal es que haya que pagar a las personas que etiquetan. Si tenemos una base de datos nuestra aquí que tenemos becas suficientes suficiente para etiquetar, vale. Pero si no, hay que pagar a la gente. Entonces, eso está muy bien. Para imágenes todavía es medio aceptable. Pero para base de datos de vídeo, la cosa se complica. Estaba hablando, por ejemplo, 500 y 700. Tiene 545.000 muestras de entrenamiento. ¿Vale? Esos son vídeos. Que si no recuerdo mal, creo que eran de 30 segundos. No sé si exactamente la temporalidad. Pero bueno, al final, si quieres o sea, hay que ir frame a frame dibujando las casquitas de todas las clases que aparezcan. O sea, eso al final es un coste en tiempo y en dinero que es bastante inasumible. Y eso vale para una cosa sintética. Pero si estamos en una. Empresa y tenemos un entorno que es nuestro, a lo mejor nos proporciona unos pocos vídeos y ahí no es da para entrenar. Entonces, la idea es de forma poco supervisada o débilmente supervisada, intentar que los modelos se comporten aceptablemente bien. ¿vale? Esa es nuestra motivación. Entonces, esto lo aplicamos a aeropuertos y la idea era, como a una cámara estática, ¿vale? por un lado, observamos que, no sé si va a ver de tan lejos, pero bueno, tenemos objetos. Más grandes, es decir, los aviones, los coches y demás, pero también había personas en pista y no intentaba reconocerlas. Bueno, reconocerlas no, identificarlas, ¿vale? O sea, detectarlas, perdón. Pero ahí los detectores tradicionales de CNN fallan porque son regiones muy pequeñas y eso no hay manera de que eso funcione. Entonces, como nuestra cámara era estática y trabajaba con vídeo y siempre hemos usado el flujo óptico, decidimos usar el flujo óptico como máscara que nos proponga regiones. Aquí sin límite de tamaño, es decir, da igual que sea muy pequeña, simplemente donde haya movimiento se coloca una región. ¿vale? Después, obviamente, tenemos aquí una supresión de los máximos que nos combina tensiones de las dos propuestas de regiones y nos cargamos también el ruido. Intentamos filtrar el ruido porque, bueno, aquí si os dais cuenta, a lo mejor no se ve, pero la pista puede estar mojada. Entonces hay un montón de reflejos, sobre todo las líneas que usan los aviones para ver dónde tienen que aparcar y demás eso genera un montón de ruido y aquí intentamos bueno, una técnica de filtrado basada en umbrales, que si no se repite si son detecciones estáticas eso no nos vale, porque al final si es estático quiere decir que es algo que siempre está en el mismo sitio y el flujo óptico lo está proponiendo, entonces eso está mal es una línea que con el cambio de iluminación brilla más o menos y la filtramos después si son detecciones discontinuas, si hay frame que aparece y desaparece, pues también lo filtramos y por último, lo que hacemos es describir las regiones que nos deja la supresión de lo máximo con una ResNet. ¿Vale? Una ResNet como otra red cualquiera. No le importa la red que sea. Usamos una ResNet porque el objetivo era esto, desplegarlo en una JSON y esa está como muy trillada, está muy trillada, muy optimizada y se desplica muy bien, sin problema. Al final eso es importante también. Vale, ya con esa descripción, llegamos al clustering. ¿Por qué clustering? Porque la idea es proponer clusters similares. Y que el humano le dé la información semántica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pasado de tener que detectar todas las de bonding Box y asignarle una etiqueta individualmente a tener un montón de regiones automáticamente detectadas, similares, y el humano solamente tiene que ver en el cluster. Y en este entorno, si no recuerdo mal, creo que a 20 no llegaba. Estaba en torno a 15, una cosa así. Entonces, 15 clusters, tú lo ves de golpe y tardas un minuto en etiquetarlo. Ese era nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, esa es la visión global de nuestro enfoque y bastante bien. Obviamente, había confusiones, puesto que todos los modelos estaban preentrenados. El detector estaba preentrenado en coco, que vale, los aviones lo detectaban, pero había cosas que no. Por ejemplo, la típica camión con la escalera detrás que ponen para Ryanair, eso no, no lo detectaba. Sin embargo, el flujo óptico sí si propone una región. Nuestra ResNet lo describe, no sabe lo que es, pero saca un descriptor y el clustering era capaz de agruparlo. ¿Vale? Lo mismo con los camiones de bomberos, los, no sé, los trenes estos de maletas que van con muchas maletas detrás. Todo eso funcionaba bastante bien. Esto es muy problemático. Es que he visto, mira Manuel, esto sale en muchas detecciones independientes también, muchas veces. <laughs> Todo eso aquí está muy bonito, pero después la realidad es complicada. Y bueno, esa era la idea. Y ahora el siguiente paso, esto ya como trabajo futuro, la idea es reentrenar el descriptor de forma incremental. Para que él mismo proponga regiones, cada, o sea, clúster cada vez más robusto y más robusto. Eso estamos todavía ahora en proceso. Y bueno, aquí tenemos simplemente una visualización de lo que funcionaba. ¿Vale? Si os dais cuenta, no sé si puedo hacer suma aquí, pero las personas, de hecho, si os dais cuenta, las regiones son menos finas, digamos, que el avión. El avión está perfectamente encuadrada la región, pero las personas perdemos la cabeza o tenemos mucho fondo. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con el flujo óptico. Con el flujo óptico al final hay mucho ruido entre frame. Aparte nosotros le metemos un box un poquito más grande para no perder información. Igual con las escaleras, no sé llamarlo, el camión este de la escalera también está detectado con el flujo óptico. Y este camión si sí era capaz de detectarlo nuestro detector normal, una CNN, cualquiera. ¿Por qué? Porque esto se ve muy grande. Sin embargo, si comparamos el resto, aquí hay, hay cosas muy muy pequeñas y esto iba bastante bien. Y esta es nuestra idea. Después, en cuanto a clustering, te dais cuenta, aproximadamente sale bastante bien. Incluso estas que son localizadas con el flujo óptico están aceptablemente bien. Sin embargo, obviamente hay ruido. Es decir, este camión no tendría que estar aquí, pero bueno, es un clustering, es todo no supervisado, vale, porque no hemos entrenado nada. Y ahora aquí, bueno, a lo largo del tiempo, si esto le vamos asignando clústeres, porque podemos etiquetar y reentrenamos, la idea es que esto se vaya corrigiendo solo. Pero en eso estamos ahora mismo, ¿vale? Pero al menos una aproximación que medianamente funciona y no hemos etiquetado prácticamente nada. Y bueno, aquí tenemos una serie de resultados. Por un lado, de localización, donde proponemos los bounding box. Y aquí lo que vemos es que el flujo óptico, ¿vale? Funciona bien para objetos pequeños pero no va tan bien comparado con el otro para, para objetos grandes, porque el otro lo clava, o sea, no, no falla. Ese es el resumen prácticamente. Pues si no me voy a extender mucho, ya vamos justo. Después, si os habéis dado cuenta, la, en la base de datos que yo he puesto siempre había una persona en escena. Eso no es muy real. O sea, si eh, esto es una base de datos típica, pero vaya, las demás son todas así. O sea, en distintos puntos de vista, pero siempre una persona en escena. Eso realmente, cuando te la lleva al mundo real no es muy descriptivo, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos no llegar a este extremo, pero al menos tener a varias personas en escena, ¿vale? Esto ya es el extremo. Y nuestra idea era, bueno, como no podemos, bueno, no podemos, no. No queremos grabar una base de datos nueva, porque es costoso, tanto en tiempo, además tenemos que pedir permiso a los sujetos, almacenarlas, procesarlas y demás. Vamos a aprovechar bases de datos que ya existen, pero artificialmente vamos a pegar varios sujetos en escena. ¿Qué es lo que hacemos? con segmentación semántica, vemos dónde están esos sujetos, los recortamos y los pegamos. Así a grosso modo. Esa era la idea. ¿Vale? Y esto funciona bastante bien. Ahora después pondré algunas muestras de frame estáticos, por no poner vídeo, pero funcionaba bastante bien. ¿Vale? Simplemente mm. nuestros dos sujetos se buscan la, la segmentación semántica y se pegan. Y aquí tenemos unos ejemplo básicos. Si dais cuenta, vaya, desde lejos vosotros lo vais a ver y parece que de verdad sin embargo, hay falla, obviamente, sobre todo porque no tenemos información de profundidad. Aquí los solapes son un poquito artificiales. Pero al menos eso la red es algo de ruido que le estamos metiendo y que al final nos ayuda a ver cómo sería esto en un entorno real. ¿Por qué? Porque aquí ahora el tracking sí es importante. Antes, con saber dónde estaba el sujeto, me daba igual. O sea, tenía suficiente. Cualquier sustracción de fondo o detector más o menos bueno, pillaba a la persona y aquello funcionaba. Ahora hay que hacer un tracking porque al final... Nosotros alimentamos frame continuo de una persona. Hay que saber que esa persona es la misma. ¿Vale? No sé quién es, pero sé que es la misma. Y ya el clasificador es que me diga quién es. Entonces aquí hay ya problemas. Aquí tengo más muestras. ¿vale? Podéis necesitas base de datos. Tú son la P extremo, aquí es... Y aquí propusimos muchas cosas. Iba aceptablemente, bien visualmente. Probamos con GAN, pero con GAN se perdía mucha información porque al final a la hora de fusionar. Sobre todo los detalles finos que eran los pies, eso los perdía. Si la para algo de grano grueso, funciona muy bien. Pero cuando ya queda el detalle fino, ahí se pierde información que es crítica para, en este caso, para el gaiter condition, Es decir, si perdemos los pies en el reconocimiento del paso, perdimos una cosa importante. En cuanto a resultados, bueno, aquí lo primero que vimos es que el tracker era lo que más afectaba. Por eso generamos este ground truth tracker, que es el ideal. Si de nosotros a mano decimos este... Construimos una secuencia continua de, de detecciones porque sabemos que hemos pegado en cada frame, y de esa forma la cura sí va bastante bien. Así, aceptablemente. Bien. ¿Qué pasa cuando van en la misma dirección? Que se van solapando continuamente. Es decir, si los dos suelta van a la vez, o propone un delay para que vayan espaciados en el tiempo o se solapan uno al otro y al final es imposible tanto para el tracker como para las de, de descriptores información útil, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay más, más trabajo y obviamente los datos hay que generarlos un poquito mejor. Porque al final, si se las vamos completamente, como mucho vamos a tener un 50% de acuración. El sujeto que esté siempre por delante. ¿Vale? Y por último ya, el despliegue eficiente, ¿vale? Eso es lo que está ahora Paula liada y es una tesis que está en curso. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día el edge computing es lo que más... Eh, digamos en cuanto a hardware se está desplegando. ¿Por qué? Pues son dispositivos muy baratos, tienen poca latencia, si somos capaces de calcularlo en el edge, como quien dice, y además tienen privacidad. Porque si yo tengo que calcular algo en tiempo real, pero hay eh, información crítica de usuario y lo mando por la red, siempre puede haber ataque y perder esa información. Por ejemplo, información médica. ¿vale? Si ponemos un dispositivo en el edge, puede calcularnos o la totalidad del pipeline, o al menos unos de descriptores, que eso ya son agnósticos de digamos de la, de la identidad y eso es lo que mando por la red de tal forma que si me piratean y peguen esos datos ven números pero no saben lo que son no, no son los beneficios de Edge. entonces por un lado bueno como teníamos que de recognition pues dijimos vamos a empezar por aquí que es algo que dominamos y vamos a intentar desplegarlo lo más eficientemente posible aquí hay muchas técnicas que es lo que estábamos viendo en el curso al en final el curso o sea, el temario digamos ha sido la experiencia que nosotros hemos adquirido aplicando a diferentes técnicas porque al final esto es bastante complicado y doloroso no es tan fácil como dice Nvidia pero al final eso tiene resultados aceptables vale esto es, es lo bueno entonces la idea es bueno partimos de un modelo para que es recognition pero podría ser para cualquier cosa clasificación o detección o lo que queramos tenemos una serie de optimizaciones a nivel software digamos que puede ser el pruning es decir vamos a descartar eh, pesos aunque realmente los pesos si lo pensamos eh, la, los pruning que hay normales son sparse, de tal forma que filtramos peso independiente. Eso a la hora de calcularlo en la GPU se transforma en matrices densas y el cero se calcula. Es decir, no ahorramos tiempo, ahorramos nada más que memoria a la hora de almacenar el modelo. Pero nosotros queremos que eso tarde menos. ¿Qué es lo que hicimos? Borrar filtros completos. Al final ahí sí nos podemos cargar un filtro y si pasamos de 64 a 60 vamos a tardar menos porque ese cálculo sí lo podemos descartar. ¿Vale? es un counter pruning. Después, cuantización. Bueno, ahí ya es lo típico. Baja la representación, depende del hardware, porque al final, si nuestro registro no opera a int 8, da igual lo que hagamos, que no van a ejecutarse. Va ¿Vale? a coger FP32. Entonces, en el caso de la JSON nano, tenemos FP16 y FP32. Y la Xavier sí tiene int 8 también. Entonces, bueno, y vemos que eso va cuatro veces más rápido, porque al final, en un registro de 32 bits, podemos meter cuatro operaciones de 8. Eso dice la teoría. Después hay operaciones incompatibles y demás, que no es tan fácil. Por último, también tenemos distintos hardware disponibles, ¿vale? Obviamente tenemos CPU y GPU y además en la Xavier tenemos un DLA, que es un Deep Learning Accelerator. Básicamente una GPU pequeñita para hacer convoluciones. Y es una capa más común, ¿vale? La ReLU y demás también se las traga. Y la idea es, bueno, vamos a aprovechar todo eso a la vez para intentar acelerar lo máximo posible y también minimizar el consumo, siempre y cuando pudiese. ¿Vale? ¿Qué problema tiene el DLA? Bueno tiene compatibilidad limitada y es más lento que la GPU. La GPU que tiene de bueno, muy rápida, pero consume mucha energía. Y la CPU, bueno, la tenemos aquí puesta, pero realmente no la usamos para nada porque es tan lenta que nunca nos aportaba un beneficio. Está muy desbalanceada en cuanto a rendimiento. El otro tipo de procesadores, tipo APU, de AMD, que son más balanceados, la GPU integrada con la CPU, ahí sí puede aprovechar más cosas. Pero la JSON está tan desbalanceada que es que no hay forma, al menos solamente con CNN. Si tenemos un preprocesamiento o algún tipo de operación más, sí podemos hacerlo en CPU. Pero todo lo que sean capa y CNN es imposible. Nunca mejora o aporta un beneficio usar algo en la CPU. ¿Vale? Y aquí tenemos, bueno, resultado La verdad es que estas tablas siempre, todo lo que es arquitectura, son tablas enormes, porque medimos también, por un lado, consumo de energía en milijulio, el tiempo de diferencia y el EDP, que el producto entre uno y otro. ¿Vale? Entonces, al final, lo que vemos, la Xavier, Va mucho más rápido que la nano, tiene sentido. Vale como 10 o sea, veces más. Entonces, claro, el hardware es mucho mejor. Modelos con capas 3D eh, se atragantan. Eh, esto entre comillas, porque claro, esto usan las librerías que es QDN, ya las conocen, CUDA, QDN y demás, que envidia la va actualizando continuamente. Entonces puede llegar un punto que nos pasó que un año después de publicar el paper, bueno, de publicarnos determinados experimentos, una versión nueva del hardware, o sea, del software la 3D, la convolución 3D iba un poquito mejor. Pero bueno, ya estaba todo en revisión, estaba aceptado entonces ya no pudimos hacer nada. Pero esto es un poco dependiente de lo que quiera NVIDIA, ¿vale? Porque al final ellos presentan kernel nuevo de computación para una operación que puede ser la convolución 3D o con la capa X y lo mejor. O sea, bueno, siempre esto depende un poquito de la versión. Y aquí, bueno, INTO 8 obtiene mejor rendimiento. Claro, al final vamos, no llegamos a cuatro veces porque aquí si os dais cuenta, es un poco, está aquí la sabía. Y curiosamente aquí es un 5, algo... Bueno, esto es el EDP, perdón. Eh, bueno, el EDP es que, claro, el producto puede llegar hasta 8, ¿vale? Si vamos 4 y 4. Pero bueno, va bastante mejor. Y realmente el coste es simplemente decirle al optimizador que lo que lo represente todo con Into 8. ¿Cuál es el problema? Que dependiendo de las redes hay que hacer una calibración de los pesos porque al final pasamos de fp 16 o 32 a INT8. Entonces hay que hacer una calibración. Y si tenemos unos pesos que generan activaciones muy dispersas, la calibración falla porque usa un rango muy, muy grande para representar mucha información el accuracy baja en nuestro caso en este modelo no pero hemos hecho pruebas en el siguiente paper que todavía está publicado estamos en ello y ahí la calibración en Int8 falla muchísimo creo que era un 40% de accuracy dando gracias vale entonces fp16 no tiene que perder, porque al final perdemos los últimos decimales pero la representación eso en general no afecta en otro tipo de algoritmos que son cpu y que necesitamos una precisión extrema tipo no sé si tema de partícula, de presentar de partícula y tal, ahí sí me han dicho que si es necesario incluso FP64. Aquí con FP16 tiramos, ¿vale? Y después, obviamente, cuando optimizamos se optimiza más con modelos más grandes. Por ya tenemos más pesos para eliminar. Pues cuanto mayor sea el modelo, mejor. Tampoco voy a entrar en muchos detalles. Simplemente aquí hacemos el pruning de filtros, que ya decía antes, y otro comentario: hay muchos filtros innecesarios. Eso ya se sabe porque de hecho las teacher-student corroboran eso. Es decir, un maestro con muchas capas es capaz de ser replicado por un, maestro, por un estudiante con muchas menos capas. Entonces, ahí vemos que hay algo que sobra. El problema es que si lo quitamos durante el entrenamiento tampoco va. Entonces, hay que entrenar con muchas capas y después comprimir el modelo. ¿Vale? Y ya, terminando, en cuanto a recursos, lo típico, si queréis todas las publicaciones, porque aquí he hecho un resumen muy grande de lo más importante y lo que sigue una línea acorde a la explicación. Aquí está todo, ¿vale? En la página del grupo. En cuanto al código, básicamente todo está publicado, excepto lo que está en revisión. Tenemos distintos repositorios, distintos usuarios, personas que lo han desarrollado. Y eso es todo por mi parte, gracias. <laughs> Placer. Hay mucha información. <laughs> Gracias. Claro. Está acabado en esa base de datos. Cada vez sale nueva. Entonces, ahora, por ejemplo, hay bases de datos grabadas con drones. Eso ya ahí cambia la perspectiva brutalmente. Es decir, no lo vimos graba aquí por una serie de cámaras, que al final el plano, digamos, horizontal es muy similar, pero con drones es muy complicado. vale Después, por ejemplo, las multivistas todavía tienen problemas. La vista frontal no te aporta tanta información como una vista lateral. Entonces, he puesto los resultados, digamos, más bonitos, pero obviamente hay más trabajo y hay que seguir ahí investigando. ¿Vale? No está resuelto del todo, ojalá, pero no. <laughs> Sí. Mm. Claro, ahí no detectamos el individuo, o sea, las dos detecciones serían una para nosotros, claro. Una mancha, exactamente, sí. Sí, sí, ahí no, no llegamos a ese grano fino. Eh. En ese caso, bueno, nos conformamos con lo que teníamos, que era proponer al menos eso. Después ya veremos si podemos mejorar o no. Pero obviamente con el flujo óptico no hay una solución. Habría que ver si esas regiones, por el flujo óptico, digamos, que ha propuesto el flujo óptico, podemos volver incluso a hacer una detección más fina, por esa noción. ¿Vale? Un escalado y volver a detectar. Por decir algo, la verdad es que no lo hemos estudiado.

Vale, la verdad es que no la hemos hecho, pero en cuanto a teoría, si es esto tiene CUDA, tiene QDNN, tiene todas las librerías que tiene para una GPU normal de servidor, están aquí implementadas. Obviamente aquí el problema es los recursos. Si aquí tenemos 4 GB de RAM para una nano compartida con el sistema operativo, ¿vale? Y la CPU. Es decir. Por Pero a nivel de capa, es decir, a nivel deep learning, ahí tú puedes implementar lo que quieras. Verdad que en el DLA, por ejemplo, no podría usarlo, porque eso es simplemente para cálculo matricial de capas como tal. No puedes decirle ejecútame un producto, al menos hasta donde yo sé, tiene que ser una capa, porque él hace una serie de optimizaciones para el despliegue de esa capa bueno, o de un conjunto de capas. Pero después a nivel programación CUDA, teóricamente todo es compatible, ¿vale? Al menos, pero hay, hay, es cierto que no hemos hecho nada a ese nivel. Pero bueno, NVIDIA dice que es compatible todo. Gracias. En cuanto al... Así, y las ventajas, evidentemente hay una ventaja en cuanto a computing frente a la computación tradicional. Claro. Que está clarísimo. Pero, eh, ¿qué ventajas eh, ves tú a utilizar un dispositivo? Y eso para computación o por ejemplo, a una Raspberry y otro. Claro, aquí es. La pregunta es: ¿Usa CNN? Si la respuesta es no, te da igual prácticamente el dispositivo. Si la respuesta es sí, necesita algo que soporte al menos cálculo de convolución, por lo menos. Claro, ahí tenemos no solamente la JSON, tenemos la Coral de Google, también hay. que Esas consumen incluso menos porque esas consumen un vatio. La JSON Nano consume 10. Y las abiertas iba a decir 20, pero no estoy seguro. Entre 20 y 50 es un número por ahí, ¿vale? Entonces, claro, aquí la, lo que te selecciona un tipo de dispositivo u otro es hay deep learning. Tienes que usar la GPU específicamente o no. Después, si son modelos pequeños, también microcontroladores tipo SP32 que soportan deep learning. Con Texas Flow Light lo despliega. A, al estilo móvil, porque al final es lo mismo, una rm Pero claro, aquí volvemos a lo mismo. Cómo de complejo tu modelo. Es decir, puedes desplegarlo ahí y tiene un tiempo de cómputo aceptable o no. Al final, no hay una respuesta concreta, depende un poco de del modelo que quieras desplegar, pero si es un modelo medianamente tan o sea, grande, pues va a tirar por una que tenga GPU integrada, un dispositivo tipo JSON o Coral. Bueno, Coral no es una GPU, es un, es un ASIC diseñado para hacer convoluciones y demás, pero. Está preparado para Deep Learning, ¿vale? Más bien sería eso, Deep Learning. Respecto a clases nuevas, respecto a elementos nuevos en las mismas clases. Se puede plantear de dos formas. Nosotros hicimos clases nuevas, pero si tienes muestras nuevas, realmente tus clasificadores son constantes, lo que tienes que seleccionar muestras discriminativas de nuevo. Es decir, si antes tus discriminativas por ejemplo, para la manzana era manzana roja y manzana verde. Ahora te llega una amarilla. Pues bueno, descarta unas poquitas muestras rojas, unas poquitas muestras verdes y añade muestras amarillas. No has cambiado la clase, pero ha enriquecido tu representación de la clase. Es un poco como Correcto, sí, 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 Bueno, sí. Bueno, a nivel de datos, ¿vale? Porque después hay que reentrenar. Pero los datos tienen que estar, Tiene que ser representativos de tu clase. Si clases nuevas, o sea, si hay muestras nuevas de la clase. Tienes que adaptar tu dataset de ejemplares antiguos, digamos, para que vuelvan a representar la información. Claro, porque nosotros hicimos class incremental learning, que era el problema. Pero se puede hacer eh, a nivel de muestra también, claro. Nada, un placer. Aquí tiene truco, porque lo usamos todo. Realmente, de hecho, si tú alimentas el mismo patrón de número aleatorio por una red, el comportamiento debería ser el mismo, ¿no? Lo que hacemos es las muestras nuevas, también las usamos para la destilación, pero no tienen clase, o sea, la clase no la, no la calculamos, pero como lo que hacemos es una distancia L2 entre lo que nos sale y lo que queremos que salga, pues lo usamos también, ¿vale? Porque si no, tendríamos que desbalancear las funciones de los. Una tendría muestras de clasificación nueva, pero la otra no tendría nada de información nueva. Entonces, lo que hacemos es, vale, pasamos la información nueva por el, la parte, bueno, realmente se pasa por toda la red, pero las capas anteriores, las salidas anteriores, las mantenemos. Y durante el entrenamiento queremos que se asemejen. Porque al final, el nuevo entrenamiento no puede cargarse lo anterior, independientemente de lo que alimentemos, ¿vale? Es un poco contradictorio, pero eh, funciona. Y eso se usa, vaya, la tendencia de usar, ejemplar se llama, ejemplares anteriores, siempre lo usa todo. Porque al final son más muestras de entrenamiento. Si no, empezamos a quitar cada vez más cosas, más cosas, y al final lo que hay, overfitting, es imposible de manejar. Gracias. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, un placer.